La mina. La Venezuela. La cara se va a dormir otra vez. Oye. Bueno, entonces ahí vamos a compartir un pequeño. Como huele el Te sentí muy emocionado, Jaime. Sí, la verdad que sí. No me lo esperaba. 27 añotes, Jaime. 27 años al lado de tu linda familia, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, 27 años. No sé dónde lo vamos a comer, aquí o allá. Aquí, vámonos, yo esperando aquí, ¿verdad? Bueno, vámonos para allá, pues, porque allá está lo bueno, dice. Entonces, vaya, entonces, acá estamos todos juntos con la familia de Jaime. Yo muy contento. Ah, y los gallos también cantándole las mañanitas ahí al Jaime. Entonces, acá estamos todos, desde mamá hasta la abuelita. Ahí está papá también. Ah, es la abuelita de Jaime. Ah, es la abuelita. Ajá. De veras que nosotros solo nos fuimos y no nos acordamos de los panes, vaya que no estaba ahí él. No, a que no. Y no, cuando hubieran venido, no nos hubieran dejado nada. Ajá. Ahí están los vasitos. Uno que sirva los padres, otro que sirva los padres. Lo que supe yo primero que debería que estar sentada es el cumpleañero, no Miguel. Esa mina te lleva gana, la mina, Miguel. Mira, tu carta de despido lo voy a firmar. Ahí está, para la tirada. Ya estuvo. Hija, la pelona. Lo siento mucho y los fotos quedan para tu cosita son para Miguelito porque la neta te respeta. Ay, ahí está el delicioso. Allá con la los panitos. Ahí hay panitos dulce, panitos con frijol. Panitos ahí está la Marta, ¿no? Ay, firme, no dijiste. Era una sorpresa, sí. Eso lo hicimos desde las 3 de la mañana, estamos cocinando, Jaime, desde las 3 estamos cocinando. Desde las 3. Estamos cocinando, me suena manado. Ay, Dios. Va, está bien. Ay, Dios, o sea que todos estamos ahí. No, que Dios me los bendiga. No, los chicos hicieron de. Hicieron cómo se llama de este, porque como yo no puedo comer chocolate. Sí. Tío, coma tío. Ellos me querían conocer. Ah, te querían conocer y hoy sí ya te conocen. Lo habían visto, pero ellas me habían visto en video, ahora ellos van a salir en video. ¿Sí? Es cierto, ahí están. Pues ahí anda mi esposa, también abuela. Ana Mirna, doña Gina. Espero que les guste ahí el atolito. Ah, no. Gracias. Pues de la yuca también. Ay, gracias, también. Mm. Este sí no está quemado. No va. No, gracias, está bueno. ¿Por qué lo hizo la Marta? Ah, sí. No, lo hizo doña Micaela también. Lo hizo doña Micaela ahí. Sí, ahí como. Ya 18 meses se quema. Se quema. Con permiso puedo agarrar mi pan. Dale, Jaime. Señora. Marta. ¿Usted también? ¿Usted también quiere tener? ¡Tenere! Ahí está Justin. El ayer. Levantó mi hermano. Así el otro año primero Dios, ¿cómo se llama? Ya llegó mi amor. El otro año primero Dios ya estábamos celebrando el cumpleaños de Abelardo y ya con un. Ah, de repente. Con su vestido. Con su vestido se la. Mira, mira ni eso, todavía hablando de vestido. ¿Ya te quieres casar, pues, mira? Yo, Abelardo, ya se quiere casar. ¿Va que sí? Sí. Yo creo que primero va a tener un bebé la mina que vos. ¿Verdad? Eso es más seguro. Ayer estaba llorando la Mirna ayer porque. Dale pan a la Marta. Ayer estaba llorando la Mirna ayer porque lo dejó su novio. Dice por eso llorando. Ay Dios, mira. No estoy llorando por los chicos, tantos chicos que aprendí a dormir que yo no lloro por la mujer. ¡Ah! Ay, ay, se topó la piedra con piedra. Vaya, vaya. Yo no lloro por la mujer. Uy, ay, con el Elías le vería. ¡Ay, Elías, fíjate que me dijo mi novio! Usted, el Elías no vino. No vino, le estaba mal de marcar. Los huevoncillos, no le gusta marcar. Yo le estaba marcando, ¿verdad? Porque por si él pensaba que no le avisamos. Desde ayer estaba. Quedamos. Desde el grupo no avisamos nada. Nada, sí. Yo porque ahí estaba Jaime en el grupo, si no, no iba a ser. Ya le iba a cagar porque iba a quedarse en la casa de la Mirna, dijo. Ajá.
La Mirna me mandó un mensaje a mí. ¿Ya? Yo quería, como dijo que él sacar un poco de repente, uno casado, y dije yo, vamos, puedo tirar el grupo, no sé si se dio cuenta de sí, la mañana. Pero casé. Ninguno te... te... Nadie te responde. Ninguno le respondió a Jaime, todo ahí. Sí, porque si no, no iba a ser sorpresa. Sí. No, pues estoy agradecido por todo lo que hicieron ustedes. Dele, dele. Yo ya me comí con siempre, ¿verdad? Estoy agradecido de corazón. Estoy teniendo mis panitos de mira cómo se mira la familia tú. Sí. No, negra, vas a tener tu pan negra. Buenos días. Buenos días. Gracias, mi hermano. Ay, te dieron unas palabras de feliz cumpleaños a tu tío. No, vos la chillaste. Vamos, Tania, yo sé que puedes. Decir algo a tu tío, que pues. Diga. Que diga. Que Dios lo siga bendiciendo. Y que siga con él muchos años más al lado de la familia. Gracias, mija. Y del grupo, pero el grupo, decir. No, y el grupo. Y la hermana que trabaja en el grupo, decir. Ay, ves. ¡Huele! Sí, porque no conocía a la hermana de Karen allá. Sí, era la hermana. Pero como que uno le dieron color y el otro no. Ahí está. Ahí era, que la. Ahí hay, dale. Yo allá me comí como 5. Allá. Para perder tiempo estaba yo allá. Ay, Dios. Ahí hay pan dulce también, al que le gusta el pan dulce. ¿Pan dulce ve? Y pan sin jamón y sin. Y pan dulce. Y pan sin jamón más. ¿Quieres? Yo mando celdo, lo va, ya lo tocó el diablo. Ya lo tocó el diablo. Ahorita la apuesta con Jaime es quien lleva más panzón. Ah, o sea que se van a poner ahí, a ver quién. El que tenga la panza más grande sale Santa Cruz. Y ya merito. Ya no. Mucho cansa, mucho. Ponerse los zapatos. ¿Verdad que sí? Amarrarse. Ya estoy haciendo ejercicio. ¿Ya estás haciendo ejercicio? ¿Eh? Noche. ¿Pero qué clase de ejercicio? ¿En la noche o en el día? Yo creo que en la noche. En la noche, ¿verdad? Así como decían en la empresa, hubo movimiento. Movimiento. A la época de cumpleaños tiene que haber movimiento, si no, ¿para qué? Pues como la noche, yo creo que todavía no había nacido. Pues sí, mamá, ya había nacido. ¿De qué? ¿Y qué han nacido? A las 9 de la mañana. Ah, no. Ah, todavía, no, todavía no. Híjole, de sea que en eso, mamá. Pero ya estabas a punto. A punto, ¿ves? Yo nací a las 4 de la mañana, soy madrugador. Huele. Yo a las 4 de la tarde también, 4 y media, por ahí ya, llegando a 5. ¿La Claudia, qué hora nació, doña Gina? A las 12 de la noche. La gran suerte. No es la madruga. Pero no es algo. Pues no. Yo sí no sé. De ti sí no sé, mamá, porque como al hospital se fueron, ahí sí no sé. Cambia de Kelvin, sí, porque aquí no pasa. Tú tienes cara como que naciste a las 8 de la noche. Las 8 de la noche. Yo creo que esa es la bala que se escapa. Ay, no se mierda. ¿Cómo es? Ay, Dios. Él ya dice que como es cierto. El inventatísimo. Y a las 8 de la noche no se le mira los cañones aquí. ¿Sabes? Es que me duele la cabeza a mí por una impaciencia. Que Dios les bendiga, pues. Que Dios les multiplique. Gracias. Que Dios les bendiga. Pero no cumplan años muy seguidos porque cae mal de su casa. Y después falta el mío. Sí, ya se acerca el de la Clay. No se te despertaba. Mañana es el de mi mamá. Ah, bueno. Ah, ¿tú es el suyo, abuelita? Feliz cumpleaños, abuela, y una vez se despertaba ya tú. Este Miguel de una vez. Ah, bueno, ¿y cuántos años cumple, abuelita? Tres chocas. ¿Tres chocas?
75 años al lado de su familia. La imagínate, ya me estoy muriendo, tengo 37. ¿Sí? Ya no, yo tengo 27 y ya me duele todo. A la gran. No, pues muchas gracias allá. Yo soy a Martita. En 1948. No sé. Ay. En ese tiempo, la zona 1 todavía estaba con. Hay fotos ahí como se miraba la zona 1 cuando era antes. Hay fotos ahí. Pero bueno, que Dios lo bendiga ahí a Martita, donde está Martita, porque. Allá está bien, Susana. Hizo el paro para que no saliera a Torquemado, buena onda para. Y las güiras que hicieron el francés, yo ahí estaba viéndola porque le no van a quemar los frijoles, le decía él. Pongan bien el jamón porque si no, ahí se lo estaban comiendo. ¿A que sí? No, y pues a Jaimito, ¿a qué? Que siga adelante en el canal, va, y sigue, que como le digo yo, pues se le dio la oportunidad, pues las herramientas están ahí, va. Ellos tienen que trabajar, ¿verdad? Para un día, si la gente los apoya, como caen en el canal. Es un ejemplo, Mina, va, que Mina entró pues al canal y pues ha sido muy bendecida, va. Yo soy muy feliz con eso, porque se mira el trabajo de grupo, va. Sí. Y como digo, y lo voy a decir de ahora en adelante, siempre prefiero que apoyen a los chicos que trabajan aquí, que sabe uno cómo trabajan, que a otra gente que no es agradecida, va. Entonces yo estoy muy feliz, va, por ese logro que se va a hacer con Mina, va. Sí. Creo que todo viene a base de fe, va, todo es por fe. Sí, pues como les digo, pues siento uno falla como humano y pues tiene un montón de errores, ¿verdad? Pero la cuestión es de irse uno mejorando cada día, pues igual a Jaimito, va, que siga adelante, va. Yo le decía a Jaimito, pues, que él tenía el sueño de irse por ahí, va, que primero que ir a México, después ahí, pero digo, mira, las cosas están difíciles, va, y a veces uno nunca sabe qué puede pasar del camino, está tu familia, está tu niña, va, entonces, yo lo miro con mi nena, va, queda muy apegada a mí, cuando lo miro, va, pero digamos que los hijos de uno son los hijos, va, y máxime que vos tenés una bonita familia, pues es de cuidarla, va, sí, gracias, mi y de salir adelante. Entonces, ahí más tarde nos vemos para el mar.